180 personas provenientes de distintos lugares de la región Caribe, principalmente de César, María, Magdalena. Con la cámara, ojo con la cámara. En otros departamentos de la costa, en el sindical, en sectores democráticos, alternativos. El balance, por supuesto, es favorable y positivo. Doctor, ¿qué se ha de cubrir los 170 municipios de la costa caribe? ¿Cuál es la serie de metodología que se va a utilizar para cubrir esos 170 municipios? No, hemos dicho que en la costa hay cerca de 197 municipios, incluyendo los insulares, y de mayor población, alrededor de más de 18.000 habitantes, son cerca de 60 municipios que tienen la mayor porcentaje de ciudadanos en la cabecera municipal. Lo de lo que se trata es de compartir un modelo de gestión y de lo que se trata también es de provocar un diálogo en torno a la pedagogía por la paz o la pedagogía para la paz y la construcción de una agenda ciudadana para el posconflicto que supone esa agenda ciudadana para el conflicto, tocar los principales temas o problemáticas que atañen o preocupan a los ciudadanos en relación al agua, a los servicios públicos, los temas de empleo, los temas de emprendimiento, los temas de oportunidad, lo relacionado con la salud, la seguridad social, la educación, el acceso universal y gratuito particularmente a la educación superior para generarle oportunidades a nuestra juventud, pero sin duda alguna también temas inherentes a este proceso de paz que tiene que ver con la reparación de las víctimas y el acompañamiento del proceso de reincorporación y reinserción a la vida civil de los individuos o actores vinculados a organizaciones insurgentes de tránsito al proceso de paz. Por supuesto, muy importante conversar con los ciudadanos en torno a cuál es el modelo de desarrollo que habrá de promoverse en el posconflicto, que suponga generar unos mayores niveles de competitividad en nuestra región Caribe y en el país mismo, en torno al turismo, por ejemplo, que genere mayores ingresos tanto para las personas que hacen inversión como mejores oportunidades de empleo o mejor remuneración para los trabajadores o para los empleados. En últimas, de lo que se trata es de propiciar un diálogo con los caribeños en torno a sus aspiraciones, a sus sueños, al país y a la región que se imagina pueda surgir, un país que avance en tránsito, un proceso de paz, para dejar atrás cerca de 60 años de violencia. Se esperaría que entonces todo el esfuerzo ahora se coloque en propiciar un nuevo modelo de desarrollo que favorezca a la mayoría de las personas que no han tenido las oportunidades. Es el momento de los ciudadanos, es el momento de la gente, de las personas que esperan que el Estado ayude a generar mayores niveles de solamente oportunidades en la inclusión. Digamos que muchas personas accedan a la clase media. Eso supone que resuelva muchas demandas aplazadas por décadas que desafortunadamente han estado justificadas en el conflicto, ¿no? Muchos recursos se han ido en la financiación a las estrategias de defensa y seguridad, sobre todo a la guerra, deben ir a la paz, deben ir a la justicia, deben ir a una agenda de desarrollo social, de equidad. Y nosotros lo que buscamos en estos diálogos, en estos conversatorios, en estos encuentros, es no solamente compartir un modelo de gestión como desarrollado en la Universidad de Magdalena, en su tiempo, en la alcaldía de Santa Marta, en la
que pusimos de presente la defensa de los intereses colectivos, de la mayoría, la defensa de los bienes públicos, de los recursos públicos, para generar precisamente desde ahí cambios y transformaciones que favorecieran a los ciudadanos. Desde también nuestra propia experiencia de un ciudadano común y corriente, que venciendo adversidades hemos podido ir abriendo los pasos. Y la historia de la mayoría de los caribeños, de la mayoría de los colombianos, vivimos aquí, también se puede hacer estos cambios significativos en otros municipios, en otras ciudades del Caribe. Y también podemos prepararnos en la construcción de una agenda de aspiraciones para el nuevo país, para la nueva Colombia que debemos construir. Eso se construye desde abajo hacia arriba, desde los municipios, hacia los departamentos, las regiones, en esta región Caribe tan promisoria, Colombia, para todo. Nosotros hemos venido trabajando en este proyecto, por supuesto, una alternativa de convergencia, de confluencia de los ciudadanos que entienden que efectivamente desde el Estado, ¿cierto?, desde el gobierno se pueden hacer cambios y que el vehículo para hacerlo es un buen ejercicio de la política en la que tienen que llegar personas que quieran servir con honestidad al colectivo, a las mayorías. Y obviamente para eso se requiere la conformación de vehículos políticos. Obviamente ya, en la medida que no estoy en el ejercicio de cargo alguno, en el Estado puedo, bueno, compartir la experiencia de nuestra gestión, también presentar esto como un proyecto para promover gobiernos alternativos a nivel local y regional, y ojalá este proyecto democrático alternativo se pueda en su momento también proyectar nacionalmente. Nos parece que es lo justo, que la propia constitución y la ley así lo permite, que un grupo significativo de ciudadanos se organice a nivel local para buscar adelantar, digamos, un proyecto o bien de llegar al gobierno o en este caso de contar un modelo de gestión y en la medida de lo posible seguirlo extendiendo donde existan ciudadanos que tengan también afinidad de objetivos y propósitos. Creemos que si aquí pudimos, ¿cierto?, en cualquier municipio o en cualquier departamento también se puede. Bueno.